In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Adendo lui le dificarci per tutte mie. Giudica me Deus, e discerni causa mea de gente non santa, ab homini iniquo e doloroso vero in me. Qui a tu est Deus fortuna mea, qual è mea Christi e qual è Christi sincero. Dum affligit me iniquus. E mite lucem tuam, et deitatem tuam, ipsa me deduxerem, et aduxerem in monte sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum le edificarci per tutte in mia. Confite voi divi in citera Deus, Deus meus, quale tristis es, anima mea, et quale conturbas me? Spera in Deo, quonem ad ut confite voi. Salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad eum edificati et tutte mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci cielo e terra. Confiteo Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battiste, Santis Apostolis Petro e Paolo, omnibus Santis Bobis Fratres, qui a peccabili mis cogitazione, verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginem, beato Michele Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos de vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserere tui omnipotens Deus, et dimissi peccatis tuis, perducate me ad vita eterna. Amen. Confiteo te omnipotenti, beati Maniae semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioannem Baptiste, Santis Apostolis Petro et Paolo, omnibus santis, et Divi Pater, qui a peccato nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria semper Virgine, beato Michele Arcangelo, beato Ioannem Baptista, Santus Apostolos Petro et Paolo, omnes santis, e te, Padre, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissi peccatis vestris perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam, absolutionem, remissionem peccatorum nostrorum, viva nobis omnipotens et misericordominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plus qualitatur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Et salutare unda nos. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus et domine. Dominus vobis cum. Et cum et spiritu. Oremus. Da pacem, Domine, sustinentibus te, qui profete tui fidelis inveniantur, exaudi preses servitui et plebis tuae Israel. Retatus sum minis, predicta sum mihi, in Domum Domini vivimus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
da pacem, Domine, sustinentibus te, ut profese tui fideles imperiantur, exaudi per se servi tui, per plebis tui Israel. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus quae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te, glorificamus te, gracias saimus tibi, prater magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Deite Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, nobis peccata mundi, miserere nobis, Vitolis peccata mundi, suscite deprecazione nostra. Quisedes a testeram patris, miserere nos. Quoniam tu solus sanctus, tu solus omnes, tu solus altissimus, Jesu Christe, un santo et spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus. Dirigat corda nostra, quaesumus Domini, tue miserationis operatio, quia tibi sine te placere non possumus. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Hostium nostrorum quaesum Domine, erit superbiam, et eorum contumacium dextere tue virtute prosterne. Omnipotens sempiterne Deus, qui respicis terram, et facis eam tremere, parsime perdibus, propiciare supplicibus, ut cuius iram terre fundamenta confusientem espabimus, clemenciam conditionis eius sanantem iuriter sensiamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Hermanos, gracias doy siempre a mi Dios por la gracia que os ha sido dada en Jesucristo, porque de todo estáis ricos a causa de Él, en toda palabra y en toda ciencia, habiéndose firmemente establecido en vosotros el testimonio de Cristo, de manera que nada os falta en ninguna gracia, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
el cual también os confirmará hasta el fin sin culpa, para que seáis irreprensibles en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Deo gracias. Veritate sum iniis, veritas sum mihi, in nomine Domini Deus. Fiat pax in virtute tua, et abundantia in gloribus tui. Alleluia, alleluia. Timeum gentes nomen tuum Domini, et omnes reyes terrae gloriam tuam. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a Dei. En aquel tiempo, entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y fue a su ciudad, Cafarnaúm. Cuando he aquí que le presentaron un paralítico postrado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, que perdonados te son tus pecados. Y luego algunos de los escribas interiormente se dijeron: Este hombre blasfema. Y no conociendo Jesús, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, perdonados te son tus pecados, o bien, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Al ver eso, las gentes temieron y alabaron a Dios que dio tal poder a los hombres. Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Queridos hermanos en el Señor, hoy voy a permitirme conformar, invitarles a ustedes a que conformen todo su actuar, toda su vida, en 5 adverbios que les ayudarán inmensamente a vivir la auténtica fe, la auténtica esperanza, la auténtica caridad teológica. ¿Cuáles son esos adverbios? En, con, como, por y para Cristo. Cristo, con Cristo, con Cristo,
por Cristo y para Cristo. Podríamos decir que en estos 5 medios, en esa vida verdaderamente centrada, absolutamente llena de Cristo y dirigida, orientada actualmente al reino de Cristo en sus corazones, en sus familias, en sus estudios, en sus trabajos, en su vida social, en la vida política, todo, absolutamente todo en Cristo, con Cristo, como Cristo, por Cristo, para Cristo. Esa es la verdadera vida católica. Una vida que no esté de esa manera conformada deja mucho que desear. Y no orienta hacia el reino eterno de Dios. Porque Cristo y solo Cristo es el Salvador. Cristo y solo Cristo es el Señor. Y alguno insistiría, o algunos que me estén escuchando por primera vez, me van a preguntar, ¿pero cómo? ¿Cómo me voy a centrar en una persona a quien no veo, cuya presencia no siento? Hermanos, quien diga esto, ciertamente no ha descubierto a Cristo, donde Cristo ha querido quedarse para permitirnos vivir así, para permitirnos vivir en Él, con Él, como Él, por Él y para Él. Por supuesto, me estoy refiriendo a lo más importante en toda la vida y el quehacer de la Iglesia Católica y de cada católico, quien quiera que sea, el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los religiosos consagrados, las religiosas consagradas, los seglares, estén viviendo en la profesión que estén viviendo, en la ocupación que estén viviendo, en el estado de vida que estén viviendo. Cristo tiene que ser el todo. Quien no tenga a Cristo como el todo de su vida, está perdiendo su vida. Quien esté centrado egoístamente, materialmente en sí mismo, está perdiendo su vida. En cambio, quien viva de esa manera, totalmente centrado en Cristo, con Cristo, con Cristo, por Cristo, para Cristo, está ganando la verdadera vida, la vida en plenitud. Para eso vino Cristo, para darnos plenitud de vida. Él es la plenitud de vida. Fuera de Cristo, aparte de Cristo, no hay vida. Fuera de Cristo, aparte de Cristo, habrá rutina. Habrá un materialismo pasajero, insatisfactorio. En cambio, viviendo en Cristo, con Cristo, con Cristo, por Cristo, para Cristo, se encuentra la plenitud. Hermanos, insisto en estos 5 adverbios.
ayudarles a ustedes a planificar su vida conforme al que Cristo no solamente nos enseña, sino que nos comunica continuamente. Y no solo por la Sagrada Escritura, sino por su presencia real, viva, en la Santísima Eucaristía. Hermanos, quien no tenga a Cristo en la Eucaristía como centro de su vida, como el todo de su vida, no está viviendo. Está siendo un parásito. En cambio, quien tenga a Cristo en la Sagrada Eucaristía como el centro absoluto, como el todo, como la meta, como la plenitud de su vida, ya tiene vida eterna. Ya tiene vida eterna. La muerte no dominará en él para nunca. Aunque el cuerpo llegue a separarse del alma por un tiempo, no muere. Dormirá para volver a despertar para la eternidad. En cambio, quien no viva en Cristo no tendrá eso. El que vive en Cristo, con Cristo, como Cristo, por Cristo, para Cristo, tiene todo. Y por supuesto, hermanos, hay que vivir entonces el misterio eucarístico de Cristo para poder tener a Cristo así, como la plenitud de la vida, que es Él. Hermanos, recuperemos para nosotros, recupere cada uno de ustedes esa vida en plenitud eucarística e implántela a su alrededor. Colabore, ayude a su familia, a que su familia sea una familia verdaderamente eucarística. Ayude a todos aquellos que están a su alrededor, sea en el estudio, sea en trabajo, sea en vida social, sea en lo que sea, en vida política, sea en lo que sea. En una profesión liberal, en una profesión intelectual, en una profesión comercial, en cualquier ocupación que estén ustedes llevando con dignidad la vida, séntela, llénela. Cristianícenla en plenitud, o sea, vívanla en Cristo, con Cristo, como Cristo, por Cristo y para Cristo. Que estos cinco adverbios les sirvan a ustedes, queridos hermanos, no solo para la meditación, no solo para la oración, no solo para la contemplación, sino también para la acción, para la vida, para la familia, para el trabajo, para todo. Hermanos, solo Cristo es la plenitud de vida. Solo Cristo puede llevarnos a la vida eterna en el gozo del reino del Dios uno y trino. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre, Cristo en todo, Cristo en todos, Cristo Rey, Cristo Salvador, Cristo Señor, Cristo Plenitud. Credo in un Deo, Padre omnipotente,
Patrón Cieli et Terri, Visibilium Omnium et Invisibilium, et in nomine Domini Iesu Christo, Filium Dei Unigenitum, et ex Padre Natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Vero, Gentium non factum, consubstantialem Patri, et quem omnia facta sunt, il proprio nostro omine, del proprio nostro salve, descendi dei cieli, ed incarnato sede Spirito Santo, ex Maria Vergine, et homo factus est, crucifixus esse pro nobis, sub Pontius Pilatus, passus sepultus est, resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sed ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicaremus et mortuos, cuius regnum et finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, ex Padre et Filio que procedit, qui cum Padre et Filio simul adoratum et cum glorificatum, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteo in un baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita mentuli seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sanctificabit Moises altare Domino, offerens superilibus holocausta, et immolas victimas, fecit sacrificium vespertinum in odorem suavitatis Domino Deo, in conspectu filiorum Israel.
orate fratres. Suscipiate in un sacrificio di Cristo, all'audio e gloria in Cristo, ad utilitate in poco nostra, dozius per Cristo e Suoi Santi. Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sois un corda. Avemus ad Domino. Gracias agamus, Domino Deo nostro. Dignum Deus tuum est. Benedictum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper, ut ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens et eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio trinitate substantiae, quod enite tua gloria, reverantate, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia disque sine sentimus, ut in confessione veni sempre de neque deitatis, et in persone proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam laudant angeli, alto arcangeli, cherubim quoque ac serafim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Thank you.
a mi hijitud. Thank you.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Docenti salutari tutis humani, et divini instituzione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Sancte Maria nostra.
gloria secula secula. Amén. Pax Domini. Sit semper. Vobis. Et cum Spiritu tuo. Agnus Dei qui dolis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei qui dolis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei qui dolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domini, non sum dignus. Domini, non sum dignus. Domini, non sum dignus.
Confiteor Deo Divinity, Beata Maria Semper Virgine, Beata Michele Arcangelo, Beata Emanuele Battista, Santis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Santis, et Divino Patro, quia peccato minis, cogitatione, per portum Domine, mea culpa, mea maxima culpa, ideo peccor Beata Maria Semper Virgine, Beata Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apostolos, Pedro y Pablo, Omni Santi, Eterno Padre, orate pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misericordiae vesti omnipotens Deus, de misericordia Dominus Deus nostra. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tibo nobis omnipotens et misericordiae. Amen. Agnus Dei, exequitoris peccata mundi. Domine, nostrum dominus, libre est peccato mundi, sed tanto libera, et sanando anima mea. Domine, nostrum dominus, libre est peccato mundi, sed tanto libera, et sanando anima mea. Domine, nostrum dominus, libre est peccato mundi, tanto di prego e sanato anima. Gracias.
Dolio hostias, et introite atria eius. Adorate Dominum in aula sancta eius. Dominus vobiscum. Et cum espiritu. Oremus. Gracias tibi referimus, Domine, sacrum une de veritati, tua misericordia entre pecantes, ut dignos nos eius participatione perficias. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Protector noster auspice Deus, et ab inimicorum nos defende periculis, ut omni perturbatione submota, liberis tibi mentibus serviamus. Dure nos, Domine, quaesumus tuas sanctas mentes, etera quamidimus nostris iniquitatibus crementem, supernum unere firma, ut mortalium corda cognoscam, et indignante talia flagella perdie, et de miserante cesare. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Ite missa est. Gloriatis. Benedicat vos omnipotens Deus. Padre, et Filius, et Spiritus Sanctus, descendas per vos, del mania semper. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii, secundum Ioane. Gloria a te, Domine. In principio era el verbum erat ab Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio ab Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum et hic ipso factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. Fuit homo visus ad Deo, qui nomen erat Ioannis. Ipenit in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, ut omnes cederem perillum. Non erat ille lux, sed ut testimonium peribere de lumine. Era lux vera qui illuminat omnem omnem venientem in hoc mundo. In mundo erat, in mundus per ipsum factus est, in mundus eum non cognovit.
in propria veni et sit eurum receperum. Quoque tautem receperum eum, desideis potestatem filius Dei fieri, is fecedum in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate vili, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Et pedimus gloria meius, gloria quasi unigente a Padre, plenum gratiae et veritatis. Deus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Madre misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus, Jesus, et filiere. A te suspiramus, gementes et plentes, vita lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post sacrificium ostende, oferens, opia, dulce Virgo Maria. Ora pro nobis, Santa Dei Genesis, vigneri siamo in promissione di Cristi. Oremus, Deus, refugium nostrum et virtus, populum ad clamantia propitius vestice, et intercedente gloriosa, et immaculata Virgine Dei Genesis Maria, cum Beato Iosef, eius sponso, a Beatis Apostolis Luis Petro et Paulo, et Omnibus Santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancte magis ecclesiae, preces secundimus, misericus et venimus exaudi, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra requisiam et insidias, diaboli est presidium. In prelio Deus, suscitis et precamum, ut per vices et vices celestis, Satana Marius per Spiritus Malignos, quia ad perdicionem animarum per vagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Jesu Sacratissimum, miserere nos. Cor Jesu Sacratissimum, miserere nos. Cor Jesu Sacratissimum, miserere nos. Hermanos, antes de hacer el acto de adoración final que siempre hacemos, quiero reforzar, apoyar el esfuerzo muy fuerte que están haciendo todos los que están apoyando y liderando el apostolado de adoración y liberación. Es un canal que está sirviendo a muchas personas en muchas partes del mundo. No solamente con los mensajes que van dando, sino muy especialmente con la Santa Misa, con la transmisión de la Santa Misa, no solo para ustedes,
que la están viendo, que la están participando a través de este medio, sino a través para muchas personas. Yo los invito, hermanos, a que realmente continúen participando, continúen ayudando con la oración, con la participación, incluso con el apoyo económico para la oración y liberación. Y también promuevan. Muchas personas que todavía no saben y de pronto están necesitando encontrar cómo participar, por lo menos a través de los medios de comunicación social, en la Santa Misa verdadera, la Santa Misa de siempre, y en muchas otras acciones apostólicas que realiza este canal, tan dignamente, tan esforzadamente lleva adelante Vicente Montesinos con todo su equipo. Oremos por ellos y apoyémoslos y promovamos el reino de Cristo por sobre todas las cosas a través de todos los medios que Dios pone a nuestro alcance. El Señor me los bendiga. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca tiene la muerte nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca tiene la muerte nostre. Amén. Ora pro nobis, Santa Dei genitrix. Vigneri siam promissionibus Christi. Oremus. Deus refugium nostrum et virtus, Pocum mater amante propicio respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei gentis Maria, cum Beato Joseph, eis sponso, a Beatus Apostolis Spiritus Petro et Paulo, et omnibus santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione Sancte Matris Ecclesiae, Preces effundimus, misericus evenimus exaudi, per unem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michele Arcangeli, defende nos in preio, contra requisio et insidia diaboli est oppressio. In credite Deus, supplice peccamus, utque princeps militia celestis, Satana meus per spiritus malignos, quia perdicione mancaro per vaganto in mundo, Divina virtute in inferno de tu Deo. Amén. Cor Jesus sacratissimo. Miserere nobis. Cor Jesus sacratissimo. Miserere nobis. Cor Jesus sacratissimo. Miserere nobis. Et adorit et desagravio, o Jesus hostia. Ora et sempre a ti et in totura. Et adorit et desagravio, o Jesus hostia. Ora et sempre a ti et in totura. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia, ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Nuestra Señora del Fiat, que conmigo y contigo, y vamos al regreso de la fe, la oscura luminosidad de la voluntad santísima del Padre. Oh Padre, nos entregamos a tu gloria por Cristo, hostia inmaculada, en la acción del Espíritu Santo, a través de la Iglesia Santa. Somos fuego de presencia y oración. Generado el Señorío de Cristo. Procedamos en el fuego eucarístico. Por el reino de Cristo.